nos costó un poco, empezamos quizás a jugar a partir del gol de ellos. El segundo tiempo creo que fue bueno, creamos situaciones, creo que manejamos bastante bien la idea que queremos de salir con pelota por abajo, hicimos un par de jugadas lindas. Después, bueno, nos faltó un poco de suerte quizás para la puntada final, pero nos vamos conforme porque el segundo tiempo es lo que queremos hacer. El primer tiempo quizás lo regalamos en un cierto modo y sabemos que dejamos dos puntos en el camino, que la idea es ganar del local. Víctor, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio La Red. Quiero preguntarte por la decisión del penal, si ya era algo que estaba decidido en la semana o si fue algo que se decidió en el momento. No, yo estaba practicando toda la semana a patear y bueno, le dije a mis compañeros que quería hacerme cargo del primer penal que haya y bueno, confiaron en mí, así que nada, muy contento porque pude entrar. Víctor, ¿cómo estás? Estamos en vivo para ESPN. Preguntarte en lo personal, ¿cómo terminás la semana? La anterior te había tocado descansar en el torneo local y habiendo jugado una sola vez. ¿Se va sintiendo el cansancio de jugar dos competencias? Bueno, hoy terminamos un poco cansados por el esfuerzo que hicimos, pero nos preparamos para la doble competencia. La pretemporada fue muy buena, estamos preparados para soportar este ritmo y bueno, ahora nos toca un partido difícil en Brasil, pero hay un par de días para recuperarnos y llegar de la mejor manera, así que bueno, después Gaby decidirá quién juega y quién no, pero estamos preparados para hacer este esfuerzo. ¿Cómo viste, Víctor, el partido del árbitro? La verdad que lo fueron protestando mucho, sobre todo al final del primer tiempo, la jugada de Galmarini, también la jugada del Chino Luna, después el penal que también lo discutió mucho Tigre, ¿cómo se sintieron con eso? Sí, bueno, creo que quizás se equivocó para los dos, la de Galmarini me parece que es expulsión, bueno, el penal me comentaron que no fue penal, la de Luna también podría ser de doble amonestación, pero bueno, no hay que enfocarse en eso y sí ser autocrítico y quizás sabemos que no podemos regalar el primer tiempo como lo hicimos a partir del cachetazo que nos pegaron, ahí empezamos a reaccionar, pero no es la idea, así que nada, creo que el referee se equivocó para los dos, pero no es excusa. Víctor, acá, todos te hago la primera, habías arrancado en este semestre jugando con Figal, todo el semestre jugando con él, y hoy bueno, volvió la vieja dupla del semestre pasado, bueno, ¿cómo te sentiste con Pellerano como compañero? Y recién, Milito, en una de las respuestas hablaba de Chapecó. ¿Qué partido te imaginás el miércoles y crees que va a ser similar al que un par de días acá se dio en esta cancha? Bueno, con respecto a Pelle, ya nos conocemos hace mucho, jugamos juntos. Quizás ahora me estaba a compartir con Nico la saga central, pero bueno, creo que hoy a lo primero estuvimos un poco desordenados como equipos. Estuvimos largo y quizás eso fue que no nos sentimos cómodos en el primer tiempo, que tuvimos muchos espacios a nuestra espalda y bueno, después con el correr del partido fuimos mejorando y creo que estuvimos bastante sólidos, prácticamente en el segundo tiempo no nos llegaron y con respecto al partido de Brasil, bueno, todavía no lo analizamos, pero suponemos que puede llegar a hacer algo parecido al que fue acá, ellos que se cierren bien y bueno, nosotros tenemos que ser protagonistas porque tenemos equipo para ganar en cualquier noche. Víctor,